Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de relatividad. Vamos a empezar a probar ya nuestro programilla spacetime.exe y a ver qué nos depara la vida. Vamos a abrir la ventana y esto es lo que tenemos: un planeta, por ejemplo Dagobah, y el espacio. Entonces, con el ratón, pues podemos movernos por aquí. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, un poco más para allá, encontraremos un sol que podemos quitar o poner. Este sol, digamos, lo ponemos simplemente para que tenga sentido que haya luz que le llegue, ¿no? Pero igualmente nosotros somos todopoderosos y podemos quitar el sol e igualmente hay iluminación. En teoría estamos lejos de cualquier influencia gravitatoria para hacer nuestros cálculos, ¿vale? Estamos haciendo una simplificación. Entonces nos podemos acercar un poco y entonces amablemente Ignacio ha diseñado esta atmósfera que no sé si veis que se mueve un poco, tanto el planeta como la atmósfera. Bueno, esto es un pequeño detalle que lo hace más divertido. Muy bien, pues más adelante en el curso podemos poner esto que veis aquí, este trazo verde, que es un módulo, una nave espacial pequeña que está orbitando. Vamos a acercarnos un poco. Esto luego hablamos de esta nave, vamos a quitarla de momento y lo que vamos a hacer ahora es activar unas coordenadas. Aquí tenemos coordenadas que parecen polares, pero cuidado porque acordaos lo que dijimos en el vídeo anterior, estas líneas concéntricas tienen la misma R, de acuerdo, pero no tienen nada que ver con la L, la longitud percibida o medida por los observadores que están ahí viviendo, ¿eh? Y estas líneas radiales representan, pues como vimos el otro día, el ángulo phi. El ángulo teta no está en esta representación, ¿vale? Digamos, esta dimensión de aquí la vamos a dejar más adelante para el tiempo, ¿vale? Es decir, que toda, vamos a decir, masa que esté por aquí orbitando, si entra en este plano, por ejemplo, si la tuviéramos aquí, entonces seguiría moviéndose por este plano, por lo de la simetría esférica. Es más, la nave o nuestra nave que teníamos antes, pues orbitaba en torno a un circulito, aunque puede orbitar elípticamente o de cualquier otra manera que ya veremos. Muy bien, perfecto. Entonces vamos ahora a investigar el tema del tiempo. ¿Cómo se percibe el tiempo en este espacio-tiempo? El sol, aunque esté aquí, en realidad no está, ¿eh? Simplemente lo hemos puesto para que quede bonito, nada más. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa con el tema del tiempo. A ver, vamos a situar un observador que vamos a poner aquí. Y vamos a poner, por ejemplo, el otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 9, por ejemplo. Vale, si acaso este observador lo vamos a poner rojo porque está en una R diferente. Entonces será R roja, mientras que este será R azul. Estas R son valores diferentes porque tienen diferentes colores. Muy bien. Luego, recordemos también que la métrica o el elemento de línea en el espacio de Schwarzschild, recordad que con la restricción de teta igual a pi medios, esto se quedaba así. Esto ya lo vimos en el capítulo anterior, donde teta es pi medios, y recordad también que a era 2gm partido c al cuadrado, que es el radio de Schwarzschild. Muy bien, entonces como tanto el observador azul como el rojo son observadores fijos,
Claro, alguien se podría estar preguntando que cómo es que se mantiene fijo. Si ponemos aquí un señor, pues por la influencia del planeta caería para adentro y este señor, pues bueno, para adentro, para la superficie del planeta. Vale, entonces tenéis que imaginar que aquí hay una especie de cohetes que están impulsando a este señor hacia afuera y a este también, de tal manera que anulan la fuerza de la gravedad. Bueno, decir fuerza de la gravedad en relatividad general es un poco un sacrilegio. O sea, digamos, se mantienen en este punto por unos cohetes. ¿Vale? Entonces, en ese caso, la fórmula para tratar con el tiempo es muy fácil, porque diferencial de S cuadrado para ambos observadores va a quedar simplemente con este único término. ¿Por qué? Porque tanto para el azul como para el rojo, diferencial de R y diferencial de phi es cero. Este señor no cambia de radio ni de ángulo y este señor tampoco. Muy bien. Entonces, vamos a fijarnos ahora en el observador azul. El observador azul tendrá, bueno, esta métrica, pero aplicado a sus condiciones. Por tanto, será diferencial de S al cuadrado menos 1 menos A partido R, C al cuadrado, DT al cuadrado. Y como todo es azul, nos estamos refiriendo a este observador. Y como sabéis de capítulos anteriores del curso de relatividad, diferencial de S al cuadrado siempre lo podemos poner como menos C al cuadrado, diferencial de tau al cuadrado, donde tau es el tiempo propio del observador A, o sea, el tiempo que marca el reloj que tiene en la mano este observador. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos ver? Bueno, pues vemos que cancelamos los signos y tal, o sea, este menos con este menos, c al cuadrado, c al cuadrado, o sea que, vamos, nos queda esto, 1 menos a partido r diferencial de t al cuadrado de tau al cuadrado. Si ahora hacemos la raíz de esta ecuación y tomamos la solución positiva, pues nos va a quedar esto de aquí. Y si integramos, entonces nos va a dar, fijaos que como esto es una constante, R azul siempre es la misma, A es una constante, por tanto esto sale fuera de la integral. Y entonces nos queda simplemente un cierto incremento de tiempo azul igual a un cierto incremento de tiempo tau. Muy bien, pues esta sería la ecuación que relaciona un incremento de espacio, de tiempo coordenado con respecto al tiempo que marca el reloj de este señor. Vale, si hubiéramos hecho lo mismo para el señor rojo, o sea, lo mismo, exactamente igual, pero claro, ahora con el radio rojo, etcétera, etcétera, pues ya veis que iba a dar lo mismo. Por tanto, ya me avanzo y digo, bueno, pues va a dar lo mismo, pero con el radio rojo. Vale, pero ahora imaginemos que este señor, en realidad, estar aquí es estar muy lejos. Entonces, estar muy lejos es algo así como decir que R es casi tendiente a infinito. Entonces, en este caso, podemos decir lo que dicen los libros, que a esto se le llama observador lejano. Entonces, claro, si R es muy grande comparado con A, infinito, pues entonces esto prácticamente es cero, y entonces da raíz de 1, por tanto tenemos que incremento de t es igual a incremento de tau. Bueno, aproximadamente, ¿vale? En el infinito. Ahora bien, ¿estoy haciendo bien poniendo todo esto azul y todo esto rojo? Pues no, pero no pasa nada. Mirad. El incremento de tiempo azul es bueno, y es coherente que yo le llame azul porque estamos hablando del tiempo propio azul. La R, bueno, todo esto daría igual si lo llamo azul o no, pero bueno, la R también es coherente que sea azul porque estoy refiriéndome a esto. Pero, ¿y el incremento de tiempo?
Claro, esto es una coordenada, digamos, que nos marca el tiempo que ha pasado coordenado. No nos habla de ningún observador ni nada, en principio. Esto es así y es parecido a cuando hacíamos Minkowski. Si os acordáis, cuando hacíamos Minkowski, nosotros podíamos tener, por ejemplo, a un señor aquí, otro señor aquí, y estos dos señores tenían el tiempo igual a cero. Y cuando a lo mejor ha pasado un cierto tiempo, pues entonces el incremento de t que ha pasado para estos dos señores es el mismo para los dos. Otra cosa es que el incremento del tiempo propio sea diferente para cada uno de ellos. Bueno, en el caso de Minkowski, habría que ver según cómo se hayan movido, etcétera. Pero lo que quiero decir es que incremento de tiempo es común para los dos. Lo voy a decir de otra manera que igual es mejor. O sea, lo que vengo a decir es, si dejamos que haya un cierto incremento de tiempo, por ejemplo, un segundo, ¿cuánto tiempo cree que ha pasado este señor azul y cuánto tiempo cree este señor rojo que ha pasado? ¿Vale? Pues fijaos, aquí tenemos la solución. Si ha pasado un segundo de tiempo coordenado, entonces para el observador lejano habrá pasado también un segundo. Mientras que para el observador azul, el que está cerca del planeta, por tanto tiene más intensidad de campo gravitatorio, pues habrá pasado un segundo multiplicado por este factor. Por tanto, fijaos que el tiempo que ha pasado para el observador que está cerca del planeta será diferente de este. Pero diferente, ¿qué significa? ¿Mayor? ¿Menor? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imaginad que para este observador azul, pues ha dividido entre R, fuera por ejemplo un medio. Vale, ¿eso qué quería decir? Pues que el factor este de aquí sería 1 menos un medio, que sería raíz de un medio, y que aproximadamente son 0,707, más o menos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora vamos aquí, un segundo coordenado multiplicado por el factor 0,707 sería igual al tiempo, al incremento de tiempo propio que ha experimentado el señor azul. O sea que hubiera experimentado que solo han pasado 0,707 segundos. O sea que el ritmo temporal del señor azul es más lento. Los latidos de corazón van más lento, todo pasa más despacio comparado con el observador externo que habrá pasado un segundo. ¿Vale? Así que el tiempo pasa más despacio cerca del planeta. Y si estamos en un agujero negro, pues aún pasaría mucho más despacio. ¿Vale? Pero esto ya llegaremos. Pues esto es básicamente la primera cosa que os quería decir con respecto al paso del tiempo en presencia de gravedad. Ya veis que cuanto más cerca estemos de la fuente de gravedad, más lento pasa el tiempo. Pero ahora vamos a hacer un experimento muy chulo, que es el siguiente. Muy bien, pues vamos a colocar aquí un trasto que va a hacer de emisor de fotones y aquí un trasto que va a ser receptor de fotones, de manera que este señor emitirá un fotón que vemos por aquí cabalgando por el espacio hasta que va a llegar al emisor y podría, mientras está en vuelo este, pues enviar otro fotón. De hecho, puede enviar los fotones que quiera, ¿vale? Y el tema consiste en ver cómo experimentalmente se podría medir lo que os estoy diciendo, que el tiempo para aquí pues pasa más despacio que aquí. Entonces, el experimento que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a decirle a este señor, o tiene en su libreta, el señor de aquí, tiene apuntado que emita dos fotones con una distancia temporal de su reloj que lleva en la mano de un segundo. Entonces haría algo así,
¿vale? Y emitiría dos fotones. Y el tiempo entre la emisión de estos dos fotones, el tiempo que ha experimentado este señor, pues será de un segundo para este señor. Claro, ¿cuánto tiempo percibe este señor que ha pasado entre la recepción de uno de los fotones y el otro? Bueno, pues vamos a ver. Vale, vamos a pintar a este señor con una etiqueta azul, que será el emisor, y a este señor, que se supone que está muy lejano, con una etiqueta roja. Y entonces, pues nada, vamos a utilizar estas ecuaciones. Como este señor tiene en su manual de instrucciones que cada un segundo suyo emita un fotón, pues entonces lo único que tenemos que hacer es sustituir en esta fórmula de aquí un 1, luego aquí tenemos 1 menos a partido r igual, y ahora en vez de incremento de t vamos a colocar incremento de tau, que es el señor rojo, y es el tiempo que va a percibir que tardan esos fotones. Por lo tanto, el tiempo que cree el señor rojo que este señor ha pulsado los dos botones, pues es simplemente 1 partido 1 menos a partido r. Si en vez de ser un segundo fuera, por ejemplo, t mayúscula, pues entonces aquí tenemos t mayúscula. Exactamente. Entonces, si al rojo, al intervalo de tiempo medido por este observador, le llamamos también T mayúscula, pero roja, por ejemplo, y para no despistar, vamos a poner este factor de aquí. Vamos a ver, vamos a ponerlo amarillo para que no... Perdóname que estoy aquí con los colores. Un segundito. 1 menos a, y la r la vamos a poner azul. Perfecto. Ahora yo creo que ya está claro. Vale, ahora sí. Pues fijaos la fórmula que acabamos de encontrar. Esta fórmula nos dice que un emisor de fotones que está a una cierta distancia r de un planeta y que emita fotones a un ritmo o a un periodo de T mayúscula, medido en su punto, aquí, en esta cierta R, bueno, pues la percepción que va a tener un señor que sea muy lejano es que el intervalo de tiempo que pasa entre esos dos fotones es T roja, no T azul. Y esto tiene una serie de consecuencias muy interesantes, que es básicamente el redshift. ¿Y qué es el redshift? Bueno, pues básicamente tiene que ver con esto. Lo que pasa es que el redshift se refiere a las ondas. Imaginad que se está emitiendo una onda electromagnética o de luz para allá. Bueno, pues podemos utilizar esta fórmula imaginando que, bueno, si esto en vez de ser así fuera, por ejemplo, así. Imaginando que el periodo, este T, se refiere al periodo entre dos picos o entre dos valles de la onda, ¿no? Sería el periodo de la onda. Bueno, pues entonces, si por ejemplo queremos hablar de la frecuencia, es decir, que según este observador está emitiendo a una cierta frecuencia, que voy a poner azul, ¿qué frecuencia va a percibir el observador lejano? Bueno, lo único que tenemos que recordar es que la frecuencia es 1 partido t. Por lo tanto, simplemente en vez de t ponemos 1 partido f, y en vez de t, pues 1 partido f.
Y si lo queremos al revés, pues simplemente se le da la vuelta y ya está. O, por ejemplo, también podríamos hablar de la longitud de onda. Entonces, recordemos que si la onda es electromagnética, quiere decir que se mueve a velocidad de la luz, C. Y recordad que teníamos la fórmula C igual a lambda partido T. Por lo tanto, T es igual a lambda partido C. Así que en vez de escribir la relación, perdón, en vez de escribir la relación entre frecuencias, podríamos borrar simplemente esto. Y entonces, en lugar de escribir T mayúscula, podríamos escribir lambda partido C. Pero escribimos solo lambda porque la C va a ir aquí dividiendo y aquí también y se va a ir. Se va a cancelar. Por lo tanto, tendríamos esta fórmula para las longitudes de onda. Entonces esto tiene un efecto increíble, ¿no? Porque esta pequeña deducción que parece inocente, lo que nos está diciendo es que el color con el que se emitan las ondas desde el emisor, o sea, para el emisor, el color del, si es que es longitud de onda visible, el color para este observador será 1 y cuando la onda llegue, el color habrá cambiado y habrá tendido hacia el rojo. Os voy a mostrar un ejemplo de cálculo para que veáis lo bonito que es esto. Entonces, imaginad que estamos, que en realidad esto no es un planeta, sino que es un agujero negro. Básicamente lo digo para que los efectos se noten más, ¿eh? O sea, el redshift siempre está, pero claro, si el planeta es más, de una masa relativamente pequeña como la Tierra, por ejemplo, pues entonces casi no se nota. Entonces vamos a poner el agujero negro a 0620-00, que es un agujero negro que existe. Y entonces la masa de este agujero negro aproximadamente es de 1,7901 por 10 a la 31 kilos. Y si calculamos el radio de Schwarzschild, que es 2 gm partido c al cuadrado, sale más o menos 2,6549 metros. Muy bien, entonces vamos a imaginar que la distancia que hay entre el punto donde se emite el fotón y el punto donde supuestamente R es igual a cero, bueno, pues vamos a imaginar que esta distancia coordenada es igual a 3,6549 perdón, 49 metros. ¿Vale? Fijaos que es mayor que el radio de Schwarzschild para que esté fuera del horizonte de eventos, porque si no, este fotón no podría salir. ¿Vale? Muy bien, pues vamos a calcular el factor 1 partido 1 menos A dividido entre esta R, poniendo estos números, esta A y esta R, por poner un ejemplo, y nos sale 1,9118. O sea, casi, casi el doble. Vale, pues ¿esto qué quiere decir? Que si, por ejemplo, emitimos un color, o sea, una luz visible en el rango del azul, por ejemplo, vamos a suponer que estamos emitiendo o que este observador claramente ve que su luz es azul y entonces está en torno a 427 nanómetros, que es más o menos un azul, ¿vale? Del rango de azules, pues sería este. Bueno, pues, ¿qué luz vería o qué luz observaría este receptor lejano? Bueno, pues si hacemos los cálculos, la luz que va a recibir es multiplicar 1,9118 por 427 y el resultado es una especie de rojo. Que si hacéis los cálculos, que simplemente multiplicar este numerito por 427, pues da más o menos 816 nanómetros de longitud. Entonces, ¿cómo son esos colores? Si vais a esta página web, podéis poner la longitud de onda en nanómetros y os pone el color aproximado que es esto. Bueno, no sé si esto es azul o lila, en fin, algo parecido a azul. Y luego, si ponemos el otro,
816 nos sale este especie de rojo granate. Vale, pues fijaos que estamos hablando de la misma luz que simplemente por efectos gravitatorios cambia de color al escapar de un campo gravitatorio. Vale, pues esto es una cosa súper divertida y fijaos que el nivel de cálculos para hacer esto pues es relativamente fácil. O sea que el tiempo, o digamos el distinto correr del tiempo en diferentes puntos del espacio-tiempo que rodea a un planeta o un agujero negro, bueno, pues tiene consecuencias tales como este cambio del corrimiento de la longitud de onda, ¿no? Corrimiento al rojo. Muy bien, pues para acabar el vídeo vamos a hacer una pequeña caricatura de cómo se vería la vida en la nave azul observada por la nave roja o por el receptor rojo. Aquí podéis ver un trozo de vida que está ocurriendo en la nave azul, y si se emiten fotones en la dirección radial hacia un observador lejano, así es como lo vería. Si estuviéramos en el agujero negro a 0620 y no hubiéramos muerto por radiación o por espaguetificación, que eso ya hablaremos más adelante, ¿eh? Vamos a suponer que somos Superman o algo así y que podemos sobrevivir. Pues esto es más o menos lo que se vería. Fijaos esa tonalidad rojiza y esa lentitud de los movimientos. No hace falta decir, pero lo digo, que para los señores que viven en el mundo azul, pues el tiempo corre aparentemente normal, o sea, la vida es súper normal, y es solo para los rojos, cuando les llega la información, que comparado con el ritmo con el que ellos viven la vida, el ritmo azul les parece muy lento, ¿vale? Muy bien, pues nada, muchísimas gracias por ver este vídeo y sobre todo agradecer a Ignacio Vargas, a Iñaki Ortiz, a Krull, por estar ayudando para poder hacer realidad esta visualización de planetas, el espacio y tal. Aún es una versión muy primitiva, pero poco a poco iremos mejorando. Así que muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.